El presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel urgieron a Rusia a votar en favor de una resolución de la Organización de Naciones Unidas que pide un alto al fuego de 30 días en Siria. La canciller alemana dijo que han exhortado al presidente ruso de hacer todo lo necesario para que el Consejo de Seguridad pueda adoptar la resolución. Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que la adopción del documento es muy importante para aumentar la presión internacional sobre el régimen de Bachar al-Assad y todos aquellos que le apoyan sobre el terreno. La principal preocupación es la situación en la región de Ghouta Oriental, donde 436 civiles, entre ellos 99 niños, han fallecido desde el pasado domingo bajo los bombardeos de las fuerzas aéreas sirias apoyadas por Moscú. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se sumó al llamado por un alto al fuego en nombre de la Unión Europea, pidiendo asimismo que Rusia e Irán influyan favorablemente en este proceso. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.